pues la verdad, la universidad me dio las entradas y fue como, bueno, aprovechemos a ver qué hay acá, y la verdad sí. Sí, no era lo que había esperado. Me parece que faltó un poco de organización, porque sí ha habido algunos problemas como en las entradas y salidas, pero no, de resto, pues lo que te digo, es la primera vez que vengo, entonces para mí todo está perfecto. Sí. No se me ocurre solo una palabra, ¿Te acuerdas de que hablábamos de la unión de las personas? Es que el campus lo hacen los amigos con los que estás acá. Sí. Es eso. Es como reencontrarnos. Acá muchos, éramos reencontrados del campus de 2012. No, que aprovechen si tienen la oportunidad de venir, porque está buenísimo. Bueno, pues yo pertenezco a varias comunidades en Pereira, de hecho todos los que estamos por acá venimos de la comunidad de Pereira, y pues nada, nos encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología, entonces digamos que esa es como una de las principales motivaciones, también expandir la comunidad, invitar a más personas a que vayan a Pereira, speakers, esas básicamente, y pues también somos muy geeks todos los que estamos acá. Pues, con base a los comentarios que he escuchado, como que faltaron más competencias y más retos a nivel... Sí, pues como que hubieron muy poquitas marcas así gigantes, como para que metieran mucho más retos y más premios como gordos, para que la gente se animara como a estar participando en los eventos. Innovación. Pues nada, los animo a que vengan a Campus Party si hacen en algún otro año. Es una experiencia muy chévere. Si son gamers, van a adorar venir acá. Aquí todo el mundo está jugando, hay torneos por las noches, la gente no duerme. Ayer hubo competencia por allí, almohadas. Muy, muy divertido, entonces se van a divertir acá. Verdad, fue por volver a vivir lo que es un campus party, no lo teníamos hace años.
entonces, ¿qué era de nuevo? Y sobre todo las bases fundamentales del gaming, que son los torneos. Esa es como la base principal por la cual la hice. Listo, iniciemos con lo bueno, para no ser tan criticones. Lo bueno es volver a ver a toda la gente como unida, que realmente vemos que se interesan mucho por volver a hacer y creer en un campus. Sí, como no se realizaba hace algunos años, y pues con todo lo que hubo de razones por las cuales no fueron creadas, los robos masivos de dinero, y volver a que la gente crea en esto es algo muy emotivo. Entonces, eso lo mire por la parte buena. Ahora lo malo, hay muchas cosas lastimosamente que uno se diferencia pues al ver cómo eran las ediciones pasadas, que desde la seguridad, o sea, desde la seguridad en este año ha sido perversa. Es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Porque si viene aquí con los equipos, como ustedes ven, pues hay muchas cosas que sí, que cuestan, ¿sí? Que no son gratis. Entonces, anteriormente se ponían un código QR que se adjuntaban con el perfil de uno, entonces esa cosa pertenecía a esta, ¿sí? Y si tú ibas a salir, ahí salía quién. Ahora simplemente ponen un número y ya. De hecho, sí, en las cámaras que yo tengo yo las paso y ni siquiera ya las miran. La seguridad está perversa. Eso por un lado. Segundo, la base gamer, los torneos, torneos oficiales, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué carajos está sucediendo con esto? Sí, ahí vamos ahí con la cuestión. ¿Por qué no están sucediendo las cosas gamers con torneos oficiales? No estoy diciendo es que tengan que regalar, no sé, 10 millones de pesos, ¿sí? Realmente hagan algo básico. Es que hasta incluso con inscripciones pagas, la gente lo hace. Pero lastimosamente aquí no hay ninguna, absolutamente ninguna marca que esté presente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se realizaron unos por parte de unas universidades y con Guild of Legends. Y luego dijeron como, oiga, no hay torneos, entonces hagamos esto, listo, bacano. Pero siguieron con League of Legends y no hicieron absolutamente más. Y se realizaron unos antenoche de fighting. Entonces, bien, pero ¿y qué pasa con los shooters? ¿Qué pasa con los juegos musicales, deportes? O sea, carajo, no se está haciendo nada. Uf, difícil una palabra, pero resurgimiento. Sí, no puedo esperar y decir como que okay, es que va a haber otra vez todo, porque es difícil. Pero un nuevo resurgimiento está haciendo y ojalá tomen bases de todo lo malo para hacer una edición que complemente lo mínimo, ¿sí? Uno no espera que sea muy superior a los que ha habido, pero sí algo base. Bueno, de pronto es personas que no han venido aquí a Campus Party y no saben qué es, y realmente hacer una invitación muy colectiva. Vengan, disfruten, conozcan gente, sálganse de ese esquema de que si es gamer no va a conocer, no va a poder experimentar otras cosas, sea bueno, sea malo en sus juegos. Realmente es una experiencia increíble en una semana, que incluso con el cansancio y todo, y que aún falta un día, uno todavía tiene las pilas para seguir, para conocer, para que si a usted le gustan las conferencias, venga aquí a aprender, que si es de tecnología, venga aquí a aprender, de emprendimiento. Hay tantas cosas aquí que realmente es algo increíble. Las razones que me motivaron para venir fueron varias. Principalmente fue el hecho de que yo nunca había asistido a un evento de tecnología tan grande. Entonces fue la principal. Ya de resto, pues los temas que se desenvolvieron acá, que fue la parte de emprendimiento, la parte de gaming, la parte pues de nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que fue la tarde de ayer y la mañana de hoy me la he pasado en lo que son talleres de Thermaltake con respecto a lo que es water cooling.
En general, todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que es innovación, emprendimiento y pues obviamente la parte gaming. Bueno, a mi punto de vista, de pronto no he hablado con muchas personas con respecto al tema. Es muy poco lo que me han comentado, pero a mi punto de vista principalmente es lo que viene siendo el ingreso. Lo que fue el ingreso, digamos, fue muy caótico. Exacto, fue algo de logística, fue muy caótico. Se supone que ya existían las boletas, estaban los tickets, estaba todo. No había razón de ser después que hubiera tanta demora en el ingreso. Ya de pronto, si en la parte de registro de equipos lo valgo, pues obviamente eso se toma su debido tiempo, pero lo que fue la parte del ingreso directamente acá, pues para poder disfrutar el evento, fue, digámoslo así, horrible. Parte de lo que fue la parte de la agenda, la estaban dictando o dando, y todavía, pues, yo nada más vine a sentarme como a las 5 o 6 de la tarde, o sea, ya cuando ya había cargado prácticamente toda la agenda. Entonces, lo bueno, pues, primera vez que veo un tipo de evento de estos, o sea, el hecho de que uno se quede aquí, que acampe, que 24 horas, que hay eventos a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, o sea, es algo que siempre te mantiene activo, te mantiene motivado de estar aquí. De pronto uno pasa dificultades de la incomodidad de la dormida, de pronto que uno duerme menos horas, come mal, esto, lo otro, pero todo eso, exacto, todo eso hace parte de la experiencia de vivir lo que es el Campus Party. Directamente la palabra experiencia, porque es algo que nunca vas a olvidar. Es algo que tú vives acá, todo lo que ocurre acá, pues, es nuevo, y si eres, pues, si ya tienes varias veces de haber venido, siempre encuentras algo nuevo. Exacto, o sea, ya esta primera vez a mí no se me va a olvidar. En especial el primer día. Pues la verdad que si no han venido, que vengan. Es algo que es muy bueno, muy chévere, muy bacano. Es algo que la verdad te cambia la forma de ver el panorama de las cosas. No es un evento común, como no va, se acerca, asiste, va uno que otro stand, recibe la información, uno que otro concurso y listo. No, no es así. Porque ya uno aquí comparte con las demás personas que están asistiendo, y al mismo tiempo, pues, como viene siendo un evento 24 horas, ya llega un punto donde no hay organizadores, sino que ya está uno hablando e interactuando directamente con la gente. Uno se lleva de aquí no solamente la experiencia, sino también se lleva relaciones, amistades, conocimiento de otra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Razón principal, hace mucho no había una experiencia así en Bogotá, hace 4 años tampoco hay una experiencia así en Colombia, así que pues era imperdible. Aquí hay torneos, hay espacio pedagógico, hay talleres, hay de todo con lo que uno puede salir al campo laboral, al campo de formación, etcétera. Entonces es algo que no se puede perder, esa es como mi motivación. Bien, bueno, muy bien, es que los contenidos son un nivel básico, es decir, volvieron a empezar lo que habían dejado hace años atrás. Me parece muy bien porque la nueva generación no tenía ni idea de lo que era Campus Party, pero sí de pronto hace falta un pequeño espacio para contenidos de alto nivel. Estoy hablando de un hacking avanzado, desarrollo web avanzado, nuevas tecnologías como Python, React Native, ni React JS, o sea, son tecnologías que no se mencionaron en esta campus y yo creo que hacen falta. En este momento, yo creo que innovación, esa es la palabra que yo digo siempre, Campus Party igual innovación. Sí, que el próximo año, si hay Campus Party, ojalá que sí, pues todos lo esperamos, no se pierdan la oportunidad de venir, de verdad que es algo muy gratificante, aquí se aprende, aquí se divierte, aquí se conoce gente increíble, y sobre todo sale uno con proyectos en la mente que uno no pensaba jamás tener, entonces puede que encuentren su horizonte profesional en Campus Party. Oh,
evento que no conocía de primera mano y para mí era importante vivir un poco esas anécdotas que le cuentan a uno desde lejos, como la gente despertándose a medianoche, las consolas, grupos de personas reuniendo consolas, como algo que no pude vivir en mi época por temas, digamos, de economía y por temas de que no estaba metido en la comunidad. Para mí era importante venir a disfrutarlo ahora que tengo la posibilidad. Al pelo me parece que está, que viene a ser lo que para mí definió a Campus Party, separándolo como a otros eventos, y es la vaina de que es un evento que, cuyo corazón viene a ser la comunidad y la gente que viene. O sea, yo creo que el tema de... Lo curioso es que la presencia de marcas no hace tanta falta porque la gente es la misma que viene aquí, que busca formas de entretenerse y de hacer cosas. Dicho eso, yo creo que sí hace falta un poco más tema de organización y un poco más de presencia de parte de marcas, porque pues finalmente esto es un evento para los gamers, para los amantes de la tecnología. Nosotros queremos compartir, pero pues ellos también tienen que dar su gotica, poner su gotica. Entonces es triste no ver PlayStation y Xbox acá diciendo como, oigan, pues si ustedes quieren jugar, vengan, les cerramos un torneo. Trabajando, yo lo he hablado con gente y es una de las vainas que nota uno, pero para mí lo chévere de Campus Party viene a ser que incluso con esa ausencia de marcas, uno siente que esta gente es la que mueve el berraco evento, y eso es la diferencia para mí de otras ferias y otras cosas que hacen aquí en la ciudad. Fiesta, una fiesta, es una fiesta aquí, que es una fiesta de videojuegos, es una fiesta para trasnochar. Eso es una fiesta, uno acá termina con resaca al día siguiente, así no haya tomado una sola gota porque se la pasó saltando y gritando y termina fónico y todo lo demás. Entonces eso pasa. Que se animen, si vuelve a venir el evento. Yo creo que el tema es las marcas también se van a ver incentivadas a aparecer si ven que la gente está motivada a venir a Campus Party, y muchos como que se aburren. Yo personalmente estoy un poco como medio cohibido por el tema de venir aquí a dormir, incómodo y todo eso. Pero es, uno cuando ya está acá, ya está en medio del sol y conoce a la gente y se da cuenta que es una comunidad que es muy abierta y que la gente en verdad lo invita a uno a participar en cosas, y que no es un tema de venir a jugar contra la gente pro y la gente noob, no es. Para todo el mundo. Todo el mundo contra todo el mundo. Que se anime la próxima vez que vengan y van a ver que es una experiencia única en la vida, que uno tiene que por lo menos una vez decir, dormí bajo una mesa en Campus Party y fue la hostia. Bueno, una de las motivaciones fue volver a ver lo que se presentó en las ediciones anteriores de Campus Party. Pues soy una de las personas que asistió a las anteriores versiones. La cancelaron por un buen tiempo, unos cuantos años, creo que son 5 años, y pues para nosotros era un evento muy importante, puesto que somos personas que hacemos competencia, que nos dedicamos a esto no solamente por diversión, por hobby, sino por competencia. Algunos de nosotros vivimos también gracias a esto. Entonces en este evento se desarrollaron torneos que pues nos dieron reconocimiento, uno que otro premio, que pues también es importante, y quería ver nuevamente qué pasaba con esta versión de Campus Party.
De pronto un poco la organización con respecto al tema de los eventos, le dieron muchísima importancia, no diciendo que esté mal, al tema de las conferencias, al tema de los, de las presentaciones como de innovación, de emprendimiento, de todo eso, pero la parte de gaming a nosotros nos la dejaron como muy de lado. Básicamente como vayan, diviértanse, vayan, jueguen un rato y ya está, no hubo una organización. Sí, porque digamos Xbox y Play, que son marcas pues básicamente las más conocidas en el tema de los gamers, no asistieron. Creo que hay un stand pequeño para ir de Play, pero básicamente es más como para ir a conocerlo, más no hubo así como un apoyo. Entonces no hubo un torneo ni hubo una organización oficial como tal de Campus Party hacia el tema de los gamers. Pues en comparación realmente creo que ha sido uno de los campus que menos me ha gustado. Sí, algo que estuvo bien, posiblemente el tema de, digamos, los invitados, las personas que vinieron, sé que fueron personas de renombre, son personas que dentro de su mundo, dentro de su labor, son personas que tienen una muy buena historia. Por ejemplo, en este momento estamos viendo uno de los directores de diseño de Cartoon Network en Europa, entonces pues es una persona de muy buen reconocimiento. Oportunidad, seguramente. ¿A qué me refiero? A que acá se presentan personas que están empezando su proyecto de empresa, su proyecto de innovación, su proyecto de tecnología. Puesto que hay muchas empresas pequeñas, hay muchas personas que quieren sacar su proyecto adelante, se presentaron dentro de la organización de Campus Party para presentarlo acá. Eso para la parte de las empresas, de digamos las microempresas, de las medianas empresas, de las personas que están innovando. Para nosotros como gamers, anteriormente, como lo digo, no necesita la oportunidad de darnos a conocer también, de demostrar que el tema del videojuego no solamente se puede ver como algo para perder el tiempo o algo como por simple diversión, sino que es que hay personas que viven muy bien de esto. Y muy bien es muy bien, una condición económica y una condición laboral, puede decirse, muy buena, puesto que uno dispone del tiempo que quiera, uno es su propio jefe. No, que se animen a venir, que se animen a participar, porque las anteriores versiones fueron más grandes que esta. Dispusieron más pabellones, dispusieron más eventos, más organización. Esta posiblemente fue pequeña puesto que se estaba retomando. Es como si se hubiese vuelto a empezar, ¿sí? Lo ideal es que las personas asistan, que aprovechen las primeras fechas para que compren pues la entrada. Es más económico y esta es una experiencia muy bacana, esta es una experiencia muy chévere, y pues que se unan con sus amigos pues para vivir esas cosas que pasan una vez al año. Pues nada, si quieren ir a Pereira, si son speakers o se están pasándose por allá, búsquenos en Meetup. Estamos haciendo meetups mensuales. Entonces, pues nada. Me gustaría darle lo que viene siendo un saludo, un gran saludo a mi querido amigo Luis Severiche y decirle: mentiroso ladrón. Bueno, yo no tengo micrófono ni cámara. Bueno, así son hechos. Vale, parce. Gracias.